¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? Me sordeo. ¿Qué hacen para conseguir ganado? Hablarle. ¿Qué les dicen o qué? Entonces, ¿qué, papi? Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los ADN. Yo soy Sebas. Yo soy Jonah. Yo soy Eric. Y yo soy Abraham. Disfruten mucho este video. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Pues lo importante es que tengo salud. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? No, yo no hago eso. Diosito nomás. ¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? Huir. Me sordeo. Me escondo. Los presento. Que convivan. Pues a la verga, güey. ¿Qué es lo mejor de tener ganado? Tienes a quién darle. ¿A dónde ya? ¿Dónde las llevas? No mames, güey, soy pobre. Yo les conto, güey. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? No sé, es que estoy muy nerviosa. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Les doy de comer a todos. Tengo varias vacas y varios cochinos por ahí. ¿Tú qué haces cuando se te junta el ganado? Yo nunca he tenido ganado. ¿Tienes un tip para conseguir ganado? Pues lo que haces mucho es enseñar el culo. ¡Diablos, señorita! ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? La verdad no tengo ganado. Saco a pasear el ganso. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Pues lo acomodo. ¿Tienes ganado ahorita? ¿Él? Como tres. ¡Ya nos exhibiste! Yo no tengo ganado, yo le soy fiel a una persona nada más. No mames. Yo lo único que tengo ganado es el cielo. ¿Un tip para conseguir ganado? Decirles que no tienes ganado. No tengo ganado, intento tirarle el pedo a una, pero no me hace caso. ¿Cuánto tienes tirándole el rollo? Desde enero, ya tiene novio. Pero los invito a mi fiesta, mañana caigan, va a haber un chingo de pisto. Quisiera que fueras maceta para enterrarte mi chile. ¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? Nada, no tengo ganado. ¡Me los ves a todos! ¿Qué hacen para conseguir ganado? Todo está muy triste. ¡Me pongo más hermosa! ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Yo quisiera tener ganado. ¿Qué haces tú para conseguir ganado? A mí me llega el ganado, la verdad. No llega solo, yo no lo busco. Como cuatro más o menos. Puros amigos. Amigos con derechos. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Yo no tengo ganado. Ok. Le sigue a mi morrita. No mames. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? O le habla a la que esté más chida. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Hay que andar bien al tiro, ¿no? ¿Qué es lo peor de ahorita no tener ganado? Que ni una mosca se te para. Nadie te pela. ¿Qué harías para conseguir ganado? No puedo hacerme guapo o algo así. ¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? Uf. ¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? Te siente bien feo porque estás con uno y luego ya te tienes acá el otro y pues la neta no puedes estar con los dos. Luego se dan cuenta. Lo importante es de que no sepan qué es ganado. ¿Un tip para conseguir ganado? Siempre hacerlas reír, ¿no? Hazlo reír a carcajadas. ¿Tú qué haces cuando se te junta el ganado? No, yo no tengo ganado ni su corazón. ¿Un consejo para tener ganado? Ser güero. ¿Qué hacen para conseguir ganado? Hablarles y sin miedo al éxito. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? No, pues llorar, ¿no? ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Depende de cuál ganado, porque si es ganado, ganado. Si tuvieras ganado, ¿a dónde llevarías a cada una? Tomar un café al motel, ¿no? ¿Qué es lo mejor de tener ganado? Que traes pegue. No lo consigo, solo vienen. Uno al parque, otro al cine. Divididos, ¿no? ¿Qué es lo mejor de tener ganado? Hay variedad, hay variedad. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Le hablo al que más me gusta. ¿Qué haces cuando se te junta el ganado? Es que todos me mandan a la friendzone. ¿Qué hacen cuando se les junta el ganado? No tengo porque solo vengo a estudiar. No mames. ¿Un tip para conseguir ganado? Ponerse guapo. ¿Un tip para conseguir ganado? Pídeles el pack, pero no les mandes tu pack. ¿Qué es lo más chido de tener ganado? Si te deja hablar uno, puedes ir con otro y luego con otro y luego con otro. ¿Un tip para conseguir ganado? Ser cool y hacerse notar. ¿Un tip para conseguir ganado? Escuchar Cártel de Santa. Está tonta. ¡Es el poema! Quisiera ser halcón para volar a tu balcón, lamerte el pezón, bajarte el calzón y enterrarte mi cabezón en tu panochón. Hey, ¿qué onda, amigos? Esperemos les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal de los ADN de YouTube, activen la campanita, denle like a la página y síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Pórtense bien y bye.